¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal Pesca y Caza Frutillar. Hoy andamos en una nueva aventura junto a mi padre, así que vamos a ver cómo nos va. Estamos en el campeonato de pesca del Club de Pesca y Caza Frutillar. Comenzamos ahora a las 8, son las 8:20 hasta las 2 de la tarde. Vamos a ver si sale algún salmón. Vamos a probar unas cucharitas, las triple A, que son muy buenas, dan muy buen resultado, y una Gimp. Vamos a ver qué pasa con esta cucharita de día. Vamos a usar una caña con paraban, ¿ya? Y el tecle que es, bueno, más conocido como el Don Rigger. Acá está. Vamos a ver qué pasa hoy día, si sale abajo o arriba. Vamos a probar suerte, vamos a ver qué nos depara la mañana. Así que acompáñenos y con toda la fe no va a pescar hoy día. Así que corre video. Vamos a ver, vamos a botar el paran. Botamos aproximadamente 25 metros. Tengo el contador de línea. Ahora vamos a botar, no, 30 metros vamos a botar ahora. Para que se baje un poquito más el paran. Así que, a probar esto. Amigos y amigas, ¿qué quiere que les diga? Está pero malísima, malísima la pesca. Nada, llevamos como una hora 20 y nada, 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 nada. Ni un pique, el radar recién está marcándola. Poco sonda, pero recién no marcaba nada. Ningún pique, nada, nada, nada. Así que vamos a ir viendo qué pasa dentro de la mañana. Ojalá saliera algo. Que les diga, muchachos, está muy pero muy mal en la pesca hoy día, malísima. En el radar muestra salmones, a rato pasan a diferentes profundidades. Ahora está marcando a 37, 15 metros, 30 metros, 35 metros, pero no pica. Hemos cambiado ya muchas veces cucharas, falta que bote la cuchara de café nomás, pero nada todavía. Así que esperar nomás, paciencia. Está un poco helado, está medio nublado todavía, pero bueno, paciencia nomás. Vamos a ver qué pasa más adelante. Primer pique de la mañana, muchachos. A mi viejo le acaba de picar, ahí está arrollando, así que vamos a ver si sale. Ojalá saliera, ya sería uno. Es bueno, porque está súper mal la pesca, así que vamos a ver si sale. Calla, viene calla. Bien, está bonito, está bonito. Bueno, bueno, bueno. El primero de la mañana. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No es muy grande, pero ya sirve para el campeonato. Para ver si obtenemos algún podio en algún lugar. Todo lo que han sacado puros chiquititos, así que nada que hacer. Pero bueno, allá está el primero de la mañana. Al menos llevamos uno, muchachos. Mi papá recién sacó uno. Ya nos vamos con las manos cruzadas, ni vacías. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía nos quedan unas par de horas, hasta un cuarto para las 2 más o menos vamos a salir, porque a las 2 es el pesaje, así que vamos a ver qué pasa. ¡Uno! ¡Sí! Vamos a hacer un cambio, que no me ha picado nada. Voy a botar esta ahora aquí. Este me ha dado buen resultado, pero vamos a ver hoy día qué pasa. La otra vez que ha salido
anda bien esta, pero hoy día he botado de todo. Ahora voy a ver si me da algo. Ya acabo de botar. Acaba mi caña y la del Don Ricker. Vamos a ver qué pasa. Mi papá recién sacó uno, como le comentaba recién, y yo no tenía ninguna picada, nada. Ahora me puse este sombrerito para el sol, que no traje mi gafa, me olvidé traerla. Está saliendo el sol, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Otro pique más, ya es bueno. Le acaba de picar a mi viejo otra vez, ahí está arrollando, así que ya es bueno. Ya es bueno, así como está la mañana, bueno, con dos piques vamos a ver si sale. Espero que sí, espero que salga. Está cruzando. Ahí salió. Mira, justo se soltó dentro, justo. Bonito, qué bueno. Buena captura. Bueno. Ya tenemos 2 horas para presentar en el campeonato. Así que muy bueno. No ha picado nada más. Solamente las 2 picadas de mi viejo y que lo sacó. A mí no ha picado nada. Lo único bueno es que salió el sol. Ya hace calor nuevamente. En la mañana había mucho frío, pero nada que hacer. Hay que seguir pescando, probando suerte. Ahora vamos confiando hacia Frutillar. Vamos a ir a la bahía de Frutillar a ver si sale algo. No hemos tenido ningún pique más, muchachos. Ahora andamos acá en la bahía de Frutillar. Ahí para que puedan ver. Hermoso. Dentro del lago, muy bonito, y atrás van las cañas de fondo, pero nada más, solamente 2 piques y los 2 salieron. Nada que hacer. Ahora ya queda poquito, ya casi nos vamos, porque a las 2 es la salida del pesaje, así que ya vamos rumbo al club de pesca para poder salir. Ahí les voy a dejar unas imágenes de Frutillar, del Teatro del Lago, de todo, para que lo vean, que es maravilloso Frutillar, muy lindo. Amigos, acabamos de salir de la pesca, no lo fue muy bien, bueno, ahí les estuve contando toda la mañana, pero se hizo lo que se puede, ¿no? Ahora estamos acá en el club de pesca, ahora se viene el pesaje, vamos a ver a quién le fue bien, así que vamos para allá. Alex Mickey. Ya. Perfecto. 2 kilos 3. Sebastián, Víctor. Todavía se está moviendo, ¿eh? 1. Sebastián y Esteban. Amigos, ya fue el pesaje. Hubieron muy, pero muy pocas especies. Ahora nos vamos al casino, al almuerzo. Y va a ser la premiación. Así que vamos a ir al casino ahora. Ya, tercer lugar. Tercer lugar, sale el premio para Don Víctor Clocker Pase. Ah. Ya se entrega a su hijo, compañero Pesca. Bravo. Bravo.
Esto te deja todo uno bueno, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer, bueno, venga. No, de lejos. Algo que ahora siquiera el. Segundo lugar. Está de moda Rionero, siempre gana Rionero, cuando Rionero trae amigos de Rionero, siempre gana, ¿no es cierto? Ahora otra vez salió un amigo de Rionero. Segundo lugar, don Guillermo Pérez Piche. Dos salmones, 2,700 kilos. Es el tío Billy. Pero, Nero, Nero, tú. Si no quieres comer oveja. Ah, dijo, ya, mira. Espera, tío, espera, tío. Bien, Willy. Ya, compadre Willy. Está el famoso primero. Bien, tío, Willy, felicitaciones. Un salmón, dos kilos tres. Ya, en primer lugar, no sé cómo este pueblo lo hace siempre. A ver, ¿qué hace con la gente? Oye, ¿lo que os pana? ¿Más decirme que os pana? Ya, ¿viste? El visto era el nivel de Pichel con dos salmones y 3,400 kilos. Ya, Gracias a nosotros que volvemos. Ahí sí, es el día más importante que tiene Chile, el 11 de febrero, día de cumpleaños. Ahí estamos, aquí estamos, el 11 de febrero. Amigos y amigas, hoy estuvo pero muy, muy mal en la pesca, pero igual estuve suerte, porque en la premiación después se hizo una como pequeña rifa, se saca el número y fui ganador de un premio. Así que feliz, feliz, feliz con este premio, que fue auspiciado más encima por mi propio auspiciador, Supermercado Huguito. Y ahí está, así que feliz con este premio, que es el premio de los picados, como se le dice. Así que eso, muchachos, aquí acabamos de finalizar este video, espero que les guste, ya, no olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. Así que eso sería todo, muchachos, los vemos en un próximo video, saludos para todos, buena pesca y buena caza, adiós.